Solo la crema dental no es capaz de limpiar. Ella ayuda, ¿verdad? Sobre todo las cremas dentales eh, 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 que, que, que están certificadas. Pues, ¿verdad? Las, las marcas comerciales principales, la gran mayoría son buenas. ¿Cómo ayuda la crema dental? Eh, en primer lugar, pues generalmente tienen abrasivos, ¿verdad? Pequeños abrasivos que hacen que al limpiarse con el cepillo, pues estos abrasivos eh, que, eh, lo, lo permiten una acción mecánica un poco más potente. Eh, sin dañar el esmalte siempre y cuando se hagan adecuadamente. Además, generalmente la gran mayoría contienen fluoruros. ¿Verdad? Fluoruros, como sabemos, el flúor es, es, está demostrado que en los dientes genera una acción de protección, una acción de remineralización. Y ya luego dependerá del tipo de crema dental, porque hay otras que tienen otras indicaciones. ¿Verdad? Están las cremas desensibilizantes que pueden ser a base de, de, de carbonato de calcio o bien eh, Cloruro de estroncio, eh, pero ya dependerá de la indicación específica. Pero en todo caso, la crema dental, como siempre decimos, eh, ella lo que viene es a ayudar, a ayudar, a, a aportar algo más a la higiene bucal, igual que el enjuague, ¿verdad? Los enjuagues bucales vienen ellos a aportar también una ayuda más.